madre del niño murió. Quería que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros, créeme. Eres una diosa. Líder de los Vanir, alguna vez, pero no más. Solo hay una persona viva que puede llevarlos a donde tienen que ir. Primero deben cortarme la cabeza. El ojo de Odín se posa sobre ti, hermano. Y más ahora que decidiste asesinar a los suyos. Cuando llegué a este lugar decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que nací siendo un dios y tú también. Podemos hacer todo lo que queramos. Matar a un dios tiene consecuencias. Madre. No va atrás, Kratos. Esto no tiene que ver con... No, 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 mi niño, mi querido y dulce niño. Es madre. Mira, madre era una gigante. Yo también. Solo queda una cosa que no entiendo. ¿Los gigantes me llamaban Loki? Es una pregunta para otro día. ¿Hambre? ¿Qué sigue? A casa. La tormenta empeora. Prepararé todo. ¿Te ayudo? Ah.
¿Listo? Espero que Ferrir haya dormido algo y se esté listo para comer cuando lleguemos a casa. Está muy enfermo, Atreus. Lo sé, pero ayer estaba mejor. Hasta que dejó de estar. Si sigue comiendo, no me daré por vencido con él. ¿Oíste eso? Sí. ¿Es ella? Es ella. El símbolo no está lejos. ¡No! ¡Prepárate! ¿Verdad? Nunca lo hace. Mantente alerta. Atravesamos el símbolo. ¡Lo logramos! Vámonos a casa. Speki, Svana, ¡vamos! Siento no haber podido disparar. No deseaba que pudieras. Sigo esperando que lo olvide. Le salvaste la vida. Maté a su hijo. No hay forma de que olvide eso. Sí. Supongo que matar a Baldur realmente trajo el Fimbul Volt. No ha dejado de nevar después de ese día. ¿Crees que mejorará alguna vez? Algún día. Pero lo peor está aún por venir. Debemos ser fuertes. Yo lo hago. No.
Voy por el ciervo. Vamos, chicas. No lo oigo. Siempre saluda. Atreus. Fenrir. ¿Estás bien, chico? ¿Estás bien, muchacho? ¿Estás bien? Sí, lo sé. Yo también te extrañé. ¿Dónde está tu comida? ¿Tienes hambre? Vamos, muchacho. Debes comer. Come. ¿Qué? ¿Es muy grande? Eso es. Buen chico. Atreus, el tiempo se acerca. Debes prepararte. ¿Para qué? Sigue comiendo, quiere vivir. Se está muriendo. Eres un buen chico. Un chico valiente. Rápido y fuerte. Pero ahora descansarás. Tranquilo. Estaré bien. Ya puedes liberarte. Tienes que liberarte. Sofna. Ofra. Besu. Sofna. Hedón. Sofna. 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 Entrenemos. ¿Qué? No. Es la mitad de la noche. Eso no detiene a nuestros enemigos. ¿Por qué? ¿Para qué? Entrenar es todo lo que hacemos, siempre. ¡No basta! ¡No podemos ocultarnos siempre! No nos escondemos. Nos preparamos para una pelea para la que no estamos listos. Ahora ve. Se acaba el tiempo. Las profecías dicen que Fimbulvultr es antes del Ragnarok. La guerra se aproxima. Lo que sea que se supone que Loki debe hacer, lo está haciendo ahora. Mi historia no termina escondiéndome en este bosque. Debería estar afuera, descubriendo quién soy, quién es Loki. No permitiré que pelees contra los dioses. No quiero pelear contra nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si te conducen a una guerra contra Asgard? Quizás es lo que quería madre.
No sabemos qué quería madre. Parece que nunca lo sabremos. Mira. ¿Puedo tener un momento a solas con Fenrir antes de enterrarlo? Bueno, reconocería esa austera expresión donde sea. ¿Quieres decirme qué fue lo que pasó? El lobo ya no está. Oh, no. No Fenrir. ¿Cómo está el chico? Nada bien. Va a enterrarlo. Ah, maldición. Muy bien, hermano. Buenas noches. ¿Tratos? ¿Te me unes? ¿Estás listo? Caminas como si llevaras a Ymir sobre tus hombros. Esta es tu cacería. Te seguiré. Muy bien, gruñón. Murió hace poco. Al menos no sufrió. ¿Debo descifrar tus gruñidos? Dime qué piensas. Cazamos un depredado. Un lobo, sí. Los depredadores matan. Es el orden natural de las cosas. Tus palabras son erróneas. Shh. Acércate lentamente. Está bien, pequeñín. Queremos ayudar. ¿Cierto? No, no, no. Vamos. El lobo enfermo que hallamos más allá del símbolo logró entrar. Como dije que lo haría. Debimos hacer algo. No era nuestro problema. Ahora lo es. Un problema no tiene que llegar a nuestra puerta para que sea nuestra responsabilidad. Si tenemos el poder de reducir el daño que podría causar, debemos actuar. ¿Quiénes somos para escondernos y no hacer nada? No nos escondemos.
¿Me harás levantar eso? Buen chico. ¿Dónde está Atreus? Por eso mis gritos. Nunca volvió a enterrar al lobo. Ya pasó bastante tiempo. No puede estar lejos. El abismo de Baldur es demasiado inestable, hermano. El muchacho no lo intentaría. Esto no ha sido abierto. Tampoco hay huellas por aquí. Veamos. Huellas que se dirigen al río congelado. Lo más probable es que sea allí donde hizo el entierro. Se arrastró por aquí. Parecías preocupado mientras dormías, incluso siendo tú. ¿Pesadillas? Sueño con el pasado, casi todas las noches. Ah, ¿los viejos tiempos en Grecia? No. Parece que Fey está tratando de decirme algo. No querrás decir que hablas con fantasmas otra vez, hermano. No, pero es algo más que un recuerdo. Usa tus palabras, hermano. El rastro termina aquí. ¡Pronto! Y no estamos solos. ¡Derecha! ¡Malditos saqueadores! No deberían estar tan cerca. Deberíamos revisar el símbolo de protección. Hay un árbol más adelante, ¿sí? ¿Y bien? Tenías razón. El símbolo está roto. Eso explica a nuestros intrusos. ¿Qué pasó aquí? Un oso destrozado. ¿Cómo? Un oso más grande, herido. La pelea destruyó el árbol. Tenemos que encontrar a Atreus. Sí. Entre las bestias salvajes y los saqueadores, puede haber buscado un refugio. Sigue el rastro, lo encontraremos. ¡Ajá! El rastro está al otro lado de esa brecha, si despejas el camino. ¿Alguna idea de qué pudo haber hecho que el muchacho se alejara? Discutimos. Me acusa de esconderme de Odín. Uf. Lo más sensato es mantenernos ocultos después de matar a tres de los suyos. Algún día rendiremos cuentas. Por eso Atreus debe aprender a sobrevivir solo. ¡Oh! Esto es sobre esa profecía. Solo porque los gigantes te tenían muerto en un muro lleno de
predicciones acertadas. No creo en las profecías. De acuerdo. Bien. ¿Qué crees tú de las profecías, Mimir? Soy escéptico por naturaleza. Aunque hemos visto cosas que desafían toda explicación. Así que, hablando como el hombre más inteligente que existe, no tengo la menor idea. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¿Dónde quedó el rastro? Cerca. Sé lo que estás pensando, hermano, pero Atreus puede arreglársela solo. Le has enseñado bien. Es lo que él siempre dice. Y los rastros conducen dentro de esa cueva. Bueno, sabemos a dónde vamos. Podemos hallar un modo discreto de entrar. ¿O podrías hacer eso? ¿Son a los que rescataste de los lobos? No. No llevan mucho tiempo aquí. Pasa por aquí. Nos adentra más. Habrá más. Vaya, alguien se interpuso en el camino del oso. Eso tiene una onda. Cuidado, hermano. Fuck!
Atreus, ¿estás aquí? Bueno, es mejor así. Busquemos una salida. Tal vez Atreus vino aquí buscando refugio. Siguió avanzando cuando vio a los saqueadores y el oso vino a toda prisa. Admito que fue un ataque impresionante. ¡Atreus! ¿Dónde estás? Bueno, encontramos al oso. O él a nosotros. Oh!
Atreus. 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 ¿Qué? Primero, concéntrate. Cúrate. ¿Qué sucedió? ¿No lo recuerdas? Enterré a Fenrir. Y luego, no estoy seguro. Estaba tan triste. Y luego estaba enojado. Luego asustado. Yo recuerdo correr. Había un oso atacando y me defendí. Pero tuvo que ser un sueño. Tus emociones te transformaron. No sabía que podía hacer eso. No hiciste nada. Te superaron. Por eso no debemos abandonar el entrenamiento. No conocemos el alcance de tus habilidades. Serán peligrosas sin disciplina para controlarlas. Ya me enseñaste disciplina. Necesito más que eso. Quiero respuestas. Respuestas que no tienes. Respuestas que solo tenía tu madre. Respuestas que escondió. ¿Y si hubiera alguien que nos ayudara? ¿Alguien que nos pudiera dar respuestas sobre los gigantes? ¿Y sobre quién debe ser Loki? Atreus. ¿No ayudaría a entender en qué me estoy convirtiendo? ¡Atreus! Escúchame. Podría haberte matado. Hasta que aprendas control, no tomaremos riesgos innecesarios. La inactividad también es un riesgo. Tú me enseñaste eso. Deja de pensar como padre por un momento y piensa como un general. ¡No! No. Recupérate. Por aquí. ¿Y bien? Vamos a hablar de que el niño pueda convertirse en oso. Sí, ¿lo haremos? Ahora no. Tenemos que reparar el símbolo de protección y volver a casa. ¿Qué le pasó al símbolo de protección? Tú. Así que me culpas a mí. No te estoy culpando, Atreus. Bueno, dile a tu voz que... Cuando digas, padre. ¡Nista! ¡Objetivo derribado! ¡No disparan! Así que, chico, además de tu don de lenguaje y de escuchar los pensamientos de las criaturas, ¿hay alguna otra habilidad mágica nueva de la que informar? No realmente. ¿Qué hay de Fenrir? ¿Qué hay de él? Cuando murió, ¿hiciste un hechizo? No lo hice. Pero vi una luz. No sé de qué estás hablando. Tal vez fue un truco de Fimbulwetr. He visto bastantes. Ah, ya reconozco dónde estamos. ¿Por qué hay tanta sangre? Es tuya, Atreus.
¿En serio? Eso o de cualquier presa que hayas podido arrastrar, supongo. No estoy seguro de que eso me haga sentir mejor. Proteger. La intención no importa, solo las consecuencias. ¿Qué podemos hacer? Nada. La naturaleza seguirá su curso. Avecina una tormenta. ¿No hace suficiente frío? Ya casi llegamos a casa. ¡Fuego arriba! Ha sido así toda la noche. Deben haber estado dentro del símbolo cuando lo arreglé. Oye, Svana. ¡Atreus! Solo con Fer. ¡A la cama! Sí, señor. En comparación con nuestras noches típicas, esta fue demasiado agitada. Aunque admito que fue un poco como los viejos tiempos. Por un momento, los tres explorando una zona del bosque hasta ahora desconocida. Ya ha pasado un tiempo desde que te uniste, si es a lo que te refieres. Ah, bueno, solo estoy cansado, supongo. Si has visto una cacería de ciervos, has visto todas. ¿Cómo puedes sentirte cansado si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, muchacho. Ya lo verás cuando seas mayor. Ahora descansen bien, hermanos míos. Las cosas siempre brillan más por la mañana. ¿Qué fue eso? ¡Tu arco! Yeah!
¿Puedo pasar? Tengo hidromiel. ¡No seré buena compañía! Seguro que tendremos mucho de qué hablar. Podrías habérmelo dicho antes de que lo sirviera. ¿Por qué estás aquí? Solo intento ser amable. Parece ser una persona tranquila y sensata. Eres alguien tranquilo y sensato. Cuando el momento lo amerita. Diría que lo amerita. Sí. ¿Sabes quién soy? Antes del invierno hubo ciertos malentendidos lamentables. Muy lamentables. Pero creo que todos ya tenemos idea de con quién lidiamos. Ahora, lo que le hiciste a sus muchachos. Defensa propia. Nosotros los Aesir vivimos para morir. Y seamos honestos, serán bastante inútiles. Pero Baldur era valioso. Fue mi mejor rastreador, el más cercano. Había perdido el juicio, claro, pero era útil. Y ahora ya no está por tu culpa. Estás en deuda. ¿Entiendes eso? Tienes una deuda. Ya no me diviertes. ¿Qué quieres? ¿Qué tal paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado dios de la guerra? ¿Y si dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa? Relájate. No busques problemas conmigo.
y no tendré ninguno contigo. Eso implica que ese debe dejar de buscar a Tyr. Sí. Sabemos qué es lo que tramas. Detente. Desaparecieron las costumbres de Tyr. Está muerto. ¿Lo entiendes? Y eso es todo. Estamos a mano. Es más, mejoraré el trato. Te dejaré quedarte con el prisionero. Que sé que robaste. ¡Eso es! Sé que estás por aquí, escoria lenguaraz e insignificante. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Desde cuándo tus promesas valen de algo? Ahí está, mi viejo compañero de aventuras. Perdió peso. Si te dice que la nieve es blanca, está mintiendo. ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Acaso la cabeza más inteligente no puede ver más allá de sí misma? ¿Y ver que queremos lo mismo? Bueno, te ofreceré un trato del que podrás fiarte. Saldaré tu deuda con mi ex. Mantendré a Freya lejos de ti. Y protegeré a tu niño. Es lo que querías, ¿no? ¿Aceptarás? No. No tenemos todo el día. Esperando este momento. No eres de por aquí. Tenemos una tradición que llamamos los pagos de sangre. Significa que recibo una parte de ti por lo que le quitaste a mi familia. Te acostumbrarás. ¡Eso fue por Baldur! ¡Ahora muéstrame ese asesino de dioses del que he escuchado tanto! ¿Eso es todo? Finalmente estabas mostrándome algo. ¡Yo no buscaba esa pelea con tu hermano! ¡No me importa! ¡Me insultas al contenerte así! ¿Conoces mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? Sí. ¿Entonces sabes de lo que soy capaz? ¡Muéstrame! Ahora tendremos que pelear. ¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra? ¡Deja de contenerte! ¡Eso es por Magni! Perdón por lo de tu estatua, Tyr, viejo predicador. Si no peleas sucio, no estás peleando, ¿no es así? ¡Ah!
Esperaba poder ver tus espadas. Supongo que no vienen cuando las llamas. ¡Tus hijos atacaron primero! ¡Bien! ¡Déjame ver a tu monstruo interno! ¡Levántate y golpéame como un dios! ¡Pues suerte! ¿Acaso mis hijos murieron por la ciega y maldita suerte? ¡Imbécil! ¿Te crees que puedes venir aquí, convertirte en padre, empezar de nuevo? Así no es como funciona. Eres un destructor, como yo. No, yo diré cuando hayamos terminado. No me iré hasta ver quién realmente eres. ¡Levántate!